Estamos de camino a Georgetown, nuestro próximo destino, antes de ir a Langkawi. Y bueno, hemos parado en una gasolinera a repostar. Y bueno, sí, quería enseñaros el precio de la gasolina aquí, que como veis es bastante barato. 1,7, que no son euros, son ringgit, que eso son como 40 céntimos. O sea que bueno, he echado más o menos medio depósito y han sido 23 ringgit, que son pues unos 5 euros o algo así. Así que bueno, bonito y barato. Pues alquilar un coche es una muy buena opción, porque sobre todo si lo alquilas con una compañía malaya, te sale a muy buen precio el día y la gasolina, como veis, está tirada, así que merece la pena. Estamos en Georgetown, acabamos de llegar a nuestro hotel, se llama Mango Three Place y la verdad es que nos ha gustado muchísimo, la primera impresión ha sido increíble, la chica súper amable, nos ha dado un montón de panfletos con información sobre la ciudad, dónde ir a comer, cómo moverse, los sitios que visitar, cómo coger luego el ferry para ir a Langkawi. La verdad es que es súper súper maja la chica, nos han aparcado el coche para que lo tengamos esta noche sin problema y nos han dado tickets para la hora y demás, o sea que todo muy guay. Y os voy a enseñar la habitación porque es espectacular. Bueno, pues esta es la puerta de nuestra habitación. Aquí se abre con la llave, solo con poner esta tarjetita se abren todas las puertas del hotel. La dejamos aquí y tras esta doble puerta tenemos nuestra habitación. Como podéis ver, la cama mola un montonazo. Ya nos hemos tirado en ella, por lo cual está un poco arrugada. Aquí nos han dejado agua y algún pisco labis, caja fuerte, neverita, que también viene con alguna cosita chula para tomar. Tenemos una super tele con altavoces, DVD, que además nos han dejado ahí un montón de películas por si queremos ver alguna. Lo que decía, la cama, super guay. Además, desde la cama se puede ver por ahí que está Irene dándose una ducha porque tiene vistas al baño. Es muy guay. Y luego, si pasamos al fondo, tenemos esta zona también súper bonita, con un escritorio, con enchufes para trabajar. Aquí tenemos un pequeño patio interior súper chulo. Muy guay, la verdad. Y esto que se ve por la ventanita es el baño, que también está espectacular. Pero ahora no os lo voy a enseñar porque está Irene ahí en plena ducha. Así que nada, vamos a disfrutar del piso y a dar una primera vuelta por esta ciudad increíble. ¡Hasta ahora! Pues aquí cuando vienes a Georgetown no vale con poner un ticket de la hora. Aquí hemos tenido que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tickets. Para que podamos tener el coche aquí 3 días sin ningún problema. Tampoco nos ha salido muy caro, como 5 euros o algo así, más o menos, un poco menos de 5 euros todos los tickets para tener el coche aquí aparcado 3 días. Así que está de booty. Vamos a ver la ciudad. ¡Bienvenidos a Georgetown! Estamos en Georgetown, que es la capital gastronómica de Malasia y además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad además es famosa por su arte callejero, hay un montón de murales escondidos por todas las calles y vamos a intentar descubrirlos todos.
colores. Hay 143 en total, uno por cada país reconocido dentro de las Naciones Unidas. Y lo que intentan es fomentar la interculturalidad y hacer que nos conozcamos mejor, que conozcamos mejor otras culturas y que eso pueda hacer que convivamos más en paz y armonía. Uno de los datos más curiosos de este monumento es que cada una de las piezas, cada uno de los ositos ha sido diseñado por un artista diferente de cada uno de los países a los que pertenecen. Entonces, por ejemplo, este es de España, que ha sido diseñado por Eusebio Pradas, y cada uno es de un artista distinto, de un país diferente, que siempre tiene algo representativo de la cultura de ese país. Este es nuestro mapa gastronómico de Malasia, y aquí te vienen todos los platos típicos de aquí y los restaurantes en los que se puede ir a comer esto, los más recomendados. Entonces tú eliges el tipo de comida que te apetece, la especialidad, y te indica dónde ir. Por ejemplo, nosotros hemos optado por Fried Oyster, así que vamos a elegir uno de estos sitios y vamos a ir a cenar. Bueno, pues hemos llegado a nuestro sitio para cenar, lo hemos encontrado. Estaba muy cerquita. Vamos a cenar las pizzas y algún otro plato pediremos. Ya tenemos aquí nuestra comidita. Estos son los Oyster Noodles y esta salsa picante que está muy picante. Sí, sí. Tenemos Carlsberg, que aquí es súper típica. Es Carlsberg y Tiger son las cervezas más vendidas en Malasia. Y esto que... Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Muy bien, hemos dormido estupendamente en esta maravillosa cama, esta maravillosa habitación, que ojalá todos los hoteles fueran así. La verdad es que es una pasada. De momento, bueno, con el de Kuala Lumpur, que la habitación no tenía tantos detalles, pero la piscina rentaba, este es de lo que más nos ha gustado. Hemos salido del hotel y nos hemos encontrado con este templo chino. Y aunque la arquitectura de las calles principales y más antiguas de Georgetown es principalmente británica, a medida que llegaron nuevas comunidades se fue formando un diseño mucho más intercultural. Y se puede ver reflejado en este templo chino, en templos hindúes, en pagodas, en budas y en demás templos que iremos encontrando por la ciudad. Hemos subido a la colina de Penang y desde aquí se ven las mejores vistas de toda la ciudad. Y cuenta la leyenda que en 1786 el capitán Light le pidió al sultán de Kedah que le entregara esta isla para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y en el momento de la sucesión esto solo era un lugar pantanoso infestado de malaria. Entonces al capitán se le ocurrió la idea de bombardear la isla con monedas de oro. Esto motivó a que los habitantes de la isla la dejasen completamente limpia y a finales de 1800 ya tenía más de 10.000 habitantes. El comercio del té, las especias y los textiles de la India hicieron que este lugar se convirtiera en uno de los puertos más grandes e importantes del sudeste asiático. Aparte de por las espectaculares vistas, hemos subido hasta la colina de Penang para disfrutar del templo chino de Kek Lok Si, que es este que tenéis aquí detrás, que como veis es espectacular. Es el templo budista más grande de toda Malasia y tiene una figura de la misericordia de la diosa Kuan Yin. Para subir hemos cogido un taxi, pero luego para bajar vamos a tomar el funicular, que es súper popular aquí y cuesta solo 3 ringgits.
Hemos descendido de la colina de Penang y ahora estamos en el centro de la ciudad y vamos a ver tres templos distintos. Uno chino, uno árabe y uno hindú. Este es el chino, se llama Ku Gongsi y es una maravilla. Echadle un vistazo. Este templo se construyó en 1890 cuando llegaron los primeros chinos aquí a Penang. Lo construyeron intentando impresionar al emperador de China e intentando construir un palacio equiparable al suyo. Y cuenta la leyenda que los dioses se enfurecieron tanto por este insulto al emperador chino que mandaron un dragón con fuego y toda la casa se quemó. No fue hasta 1902 cuando realmente se empezó a construir y se quedó así como lo vemos ahora. Y esta es ahora la casa del clan chino más grande que hay en Penang. Estamos ante el templo hindú, se llama Mahamariamman, en nombre a la diosa que representa. Tiene dentro 38 esculturas de dioses y diosas y 4 cisnes que hacen honor a sus reencarnaciones. Y es famosa por su torre de más de 7 metros de altura. Además, es el templo hindú más antiguo de Malasia. El templo árabe, la mezquita del capitán Kelly. Esta mezquita fue construida por primera vez en 1700, cuando los primeros colonos árabes llegaron aquí a Penang. Luego, al hacerse cada vez más grande la comunidad musulmana, necesitaron una mezquita más permanente. Y en 1801, bajo el liderazgo del capitán Kelly, se construyó esta mezquita muchísimo más grande y que al principio estaba construida en ladrillo, pero que luego se reformó y se convirtió en lo que tenemos ahora. Irene se ha vestido así para entrar a la catedral, esta, a la mezquita, perdón, y está muy graciosa. Pues hoy somos moritos y Jorge también se ha tenido que poner su precioso traje. Para tapar mis bonitas piernas, estoy muy cuco. Y yo hoy me había traído pantalón largo para que esto no me pasara y da igual. Quieren que me tape de todas formas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Hemos cogido este carricoche que es súper típico aquí en Penang, en Georgetown, para recorrer el centro de la ciudad. Estamos en el muelle, vamos a coger nuestro barquito a Langkawi. Nos vamos ya de Georgetown, nos lo hemos pasado muy bien, nos ha parecido una ciudad muy pintoresca, la verdad. Sí, bueno, se nos ha hecho corto porque hemos estado solo ayer por la tarde y esta mañana, pero son casi las 2 y cogemos nuestro ferry hacia un nuevo paraíso.